A nadie le gustan las divas de Hollywood, pero algunas estrellas se las arreglan para tener carreras florecientes y a la vez exhibir un temperamento bastante fuerte. Algunas estrellas importantes han logrado hacerse de una mala reputación cuando sus emociones descontroladas se apoderan de ellas. Sus armas preferidas parecen ser el combate cuerpo a cuerpo o proyectiles de teléfonos celulares. Cuando se está bajo presión de hacer un éxito de taquilla, no es de extrañar que las tensiones puedan llegar a ser bastante altas. Ya sea por un drama familiar, una lucha contra la adicción o simplemente un enorme ego, todas estas estrellas supuestamente se han ensañado con la gente. En público, agáchate y cúbrete antes de ser el siguiente. Fue una pionera para las personas de color en la industria de la moda. Y según New York Magazine, Naomi Campbell fue la primera mujer de color de la historia en la portada de Vogue Francia. Pero aunque ha colaborado con el Congreso Nacional Africano y con el Fondo Nelson Mandela para la Infancia, sus contribuciones quedan casi eclipsadas por su insaciable temperamento. I'm going to be remembered for something. I'm going to be remembered for being a but a hard working. La ira de la modelo pareció aumentar con su fama, y uno de los primeros casos fue en 1993, cuando supuestamente se negó a compartir pasarela con Tyra Banks. Ese mismo año, Elite Models despidió a la estrella alegando: ninguna cantidad de dinero o prestigio podría justificar el abuso que se ha impuesto a nuestro personal y clientes. You are not on my level, Nicole. You never will be on my level. Do not compare yourself to me. Luego, vino el incidente del teléfono. En 2007, la supermodelo se declaró culpable de agredir a un asistente con un teléfono celular. Elle informó que Campbell aceptó recibir clases de manejo de ira, pero al parecer tuvieron poco efecto. Al año siguiente, fue expulsada de por vida de British Airways tras una rabieta por un equipaje perdido. Campbell explicó la fuente de sus problemas de ira, diciendo a Barbara Walters en el 2000: "It's a manifestation of a deeper issue, I think, anger. And that for me, I think, is based on insecurity, self-esteem and loneliness." Este actor de método se ganó una mala fama por la filtración de una crisis en Terminator Salvation. La recreación de Christian Bale fue tan dura que un productor ejecutivo envió la cinta a la compañía de seguros de la película por si Bale abandonaba el proyecto. Según TMZ, el incidente ocurrió después de que el director de fotografía Shane Hartlebot arruinara accidentalmente una escena al entrar en el set. Bale gritó a Hartlebot y amenazó: "Te voy a patear el culo si no te callas un segundo". Días después de que The Telegraph publicara la transcripción completa, Bale emitió una larga disculpa en la que afirmaba que su comportamiento era injustificable y decía: "Estuve fuera de lugar, no pongo excusas por ello". Bale fue detenido poco después por su explosividad en otro incidente aparte con su madre y su hermana. No se presentaron cargos. Con sus pecas, su pelo rojo y su adorable sonrisa, Lindsay Lohan fue en su día un encanto de Disney. Actually, I'm not Halle. Actually, I am. Pero su reputación se desmoronó por dos infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, su dudosa admisión por el consumo de sustancias, una estancia de 84 minutos en la cárcel y múltiples visitas a rehabilitación. Lindsay Lohan spent her first night in jail Tuesday on charges of parole violation relating to a 2007 DUI conviction. Y su carácter ciertamente no ayudó a suavizar esas malas vibraciones. En 2010, una empleada del Betty Ford, que luego fue despedida por violar la confidencialidad de los pacientes, aseguró que Lohan la golpeó con un teléfono y lastimó su muñeca tras negarse a hacerse un test de alcoholemia. 3 años más tarde, un artículo del New York Times sobre el mega fracaso de Lohan, The Canyons, la pintó como una temperamental poco fiable e impredecible. I don't know. I guess I'd like to keep some parts of my life private. Some aspects of my f***ing life private. Según el periódico, Lohan tuvo una crisis al ser despedida de la película después de no presentarse a las reuniones de preproducción por perseguir al director Paul Schrader en su hotel de Beverly Hills. Al parecer, Lohan montó tal escena que el gerente del hotel le preguntó si debía llamar a la policía. Eventualmente, Lohan volvió a ser contratada, pero su coprotagonista, James Dean, declaró a The Sun: "Había días en los que gritaba y chillaba y lloraba y se negaba a salir. Lindsay era como una niña reclamando". Según E! News, los problemas de Russell Crowe comenzaron en algún momento de 1999 con una pelea en el Hotel Plantation. La discusión fue captada en video y posteriormente emitida en televisión australiana. We can do this the easy way. No! We're currently doing it the easy way. Whatever happened to offering me 20 bucks? Su reputación no mejoró desde entonces. En 2002, The Guardian informó que The Crowe se enfadó después de que la BBC cortara parte de su discurso en la emisión de los BAFTA. Se desquitó inmovilizando al productor de televisión Malcolm Jerry contra la pared y lanzando una diatriba, por lo que luego se disculpó. Ese mismo año, se llamó a la policía cuando Crowe se peleó en un bar con un empresario neozelandés.
e incluso se peleó con su propio guardaespaldas en el set de Cinderella Man en 2004. Running bad luck. And this time around I know what I'm fighting for. Pero quizá la rabieta más famosa de Crow fue el incidente telefónico de 2005. Según el New York Times, el actor fue acusado de un delito de agresión y de posesión criminal de un arma después de presuntamente lanzar un teléfono a un empleado del Hotel Mercer. En una entrevista de 2005 con David Letterman, Crow afirmó: "Esta es posiblemente la situación más vergonzosa en la que me he metido, y he hecho algunas cosas bastante tontas en mi vida". ¿Sería este famoso actor Shia LaBeouf si no estuviera dando titulares extraños? On the cover of a magazine is very strange, because you're trying to be something that you think would fit on the cover, because my regular lifestyle is not going to be on the cover details. Según el New York Daily News, en 2013, LaBeouf supuestamente amenazó con matar a un hombre durante una pelea en un bar de Londres. La pelea estalló después de que LaBeouf molestara a una fanática, y su novio intervino para defenderla, desencadenando el enfrentamiento. LaBeouf también es famoso por haber abandonado su debut en Broadway por diferencias creativas con Alec Baldwin. En 2016, las cosas siguieron como siempre para LaBeouf, que supuestamente fue expulsado de un concierto en Warpaint. Según NME, los fans de Reddit alegaron: "Siguió sobrepasando los límites con su acoso hacia las chicas". Resulta que la actriz de Orange is the New Black, Taryn Manning, ha tenido algunos roces con la ley. Not a very good way to make friends. En 2012, Manning fue acusada de un delito menor de agresión y asfixia, después de que supuestamente peleara con su maquilladora, Julian Hartman. Esos cargos fueron posteriormente retirados, pero eso no fue lo último. En 2016, Manning volvió a enfrentarse a Hartman. Según TMZ, la maquilladora acusó a la actriz de una brutal agresión en la que supuestamente le gritó: "Toma un cuchillo, lleva una camisa blanca, habrá mucha sangre. Serás famosa por matar a Taryn Manning". El equipo legal de Manning negó las acusaciones, y el juez desestimó el caso después de que Hartman no se presentara a una audiencia. Independientemente de los detalles, Manning no es conocida por morderse la lengua. En 2018, la estrella se puso un vestido de $200 para los premios SAG que se hizo noticia. Tras el evento, arremetió contra su estilista por vestirla con una prenda barata. Finalmente se disculpó alegando: "Me tomó completamente desprevenida cuando toda la prensa sobre mi vestido se refería al costo, del que no sabía nada, y me sentí utilizada para beneficio de otra persona". Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.